señora. Buenas tardes. La veo ahí armando su puesto. Sí, eso que falta un montón de cosas. Faltan cosas. A ver, ¿qué tenemos acá? Cuéntenos. Llaveros de todo tipo, pulseras, collares, cinturones que son de PVC, material que yo hace 12 años que lo vengo trabajando, alhajeros. Esto antiguamente se emboquillaba con botella de vidrio. Yo decidí ayornarlo a botella de plástico reciclable, no se lava con agua caliente y puedo usarlo como yerbera, especiero e inclusive para agua mineral. Pero se puede poner gaseosa, se conserva bien en frío. De todo, para llevarlo y transportarlo de un lado a otro. No hay problema porque no se quiebra. Y acá también tenemos, bueno, pulseras, rosario, collares, cinturón y collar. Y ahora los voy a colgar. Y ahora te pregunto, ¿hace cuántos años estás en esta feria? 15. 15 años, un montón. Un montón. ¿Cuándo comenzó, digamos, la feria prácticamente? Desde que comenzó como manteros en esta plaza, que éramos cerca de 150 manteros. Nos achicaron y volvimos otra vez, con la única diferencia que ahora tenemos los puestos, estamos organizados, como que tenés acá el famoso... Ah, tienen, claro, su nombre y apellido, el titular. Original, esto se puede hacer como portarretrato. ¿Para qué tiempo te lleva a hacer, por ejemplo, el rosario? Mira, a ver. El rosario es muy rápido porque con alambre, se ha encasado el alambre y lleva alrededor de media hora, si tengo todos los elementos correctos. Hace ya 40 años, tengo 57 y así de los 17 años. No, que los que visitan son mucho turistas, ¿no? Bueno, personas que viven cercanas a este lugar. En general son personas del barrio, de otras ferias, que también quieren ver cómo quedó la placita, y también turistas. Y dice, este producto no lo veo desde la época de mi abuela. Le digo, bueno, de la época de mi abuela a mí me lo trajeron de España. Y hubo españoles que se llevaron cosas mías. ¿Cómo vienen las ventas? Un poquito flojas. Están un poquito flojas, pero estamos... ¿Cómo se hace para poder resistir, no? Porque obviamente uno quiere vender y quiere seguir trabajando. Y fuerza de voluntad. Hay que tener muchas agallas, hay que querer mucho a la feria y hay que querer mucho también a los compañeros. Miren lo que tenemos acá, esto es lo que más me llamó la atención. Papá Noel, todo has hecho artesanalmente, viste, tratando de salir de lo normal, más original. Todo fresco de temporada. ¿Esto lo haces todo vos? Todos los hacemos nosotros mismos. Trabajo, tengo un pequeño taller dentro de mi casa. ¿Y cómo surgió la idea de hacer cada ropita para él? En realidad, ropa de niños, pero el mercado está muy competitivo en este momento. Y hace 5 me dedico a todo lo que es para perritos. ¿Cuánto me sale, por ejemplo, este? Un Papá Noel mediano, chiquito, entre 150 y 200. ¿350 pesos? No, 150 y 200. 150, mucho más barato, entonces. Sí, porque las hago yo, no hay intermediario, así que trato de que se pueda vender, ¿viste? Para que esté accesible a los clientes. ¿Y qué más tenemos si es una perrita? A ver, me mostraba los vestiditos. Mira, los vestidos, tenemos vestidos todos originados, ¿viste? Con un poquito de brillo. De gala, me encanta. Sí, de fiesta, ¿viste? Todos vestidos así. ¿La gente los lleva? Sí. Lo lleva, porque muchas personas que están solas, que dejan, los chicos ya volaron del hogar, dan el cariño a los animalitos. Tienen a sus mascotas como hijos. Y los chicos, lo poco le falta hablar a ellos, pero sí. Bolsita de transporte. Ah, tal cual, bolsitas, claro, para transportar a los perritos. Claro, ahora que está permitido por ley. Que lo podemos... Llevarlos a los subtes, por ejemplo. Sacarlos, entonces, las camitas. Y para poder uno innovar y qué sé yo, renovar y poder tener una entrada de dinero para el hogar. Y yo también estoy fascinada porque es lo que me gusta hacer y bueno, gracias a Dios me está yendo bien. Todo es, acá hay artesanías y manualidades, así que los invitamos a todos que vamos a estar la semana que viene, desde el miércoles al domingo, con todas las ventas navideñas. Y aparte todos tenemos productos accesibles como para comprar. ¿Aproximadamente cuánto me sale este? Y estos están 80 pesos o 100 con un monedero, después tenés de 150, después tenés bolsas de 150, 300, mochilas en 490 pesos. ¿Qué son los que más compran en esta feria? No, de todo. Acá esta feria tiene mucho turismo, tanto del interior como internacional. No, comparado con otros años, este año fue muy duro en ventas. Sin embargo, ustedes siguen acá vendiendo, poniendo lo mejor para uno sigue poder llevarse. Al laburo que uno tiene y aparte que trabajar de lo que a uno le gusta es lo más importante. Entonces, tenés que seguir apostando y esperando que cambien las cosas como para mejor.
en cuanto empieza a haber un billete, circula para todos. Así que, bueno, básicamente lo que queremos es que vengan, que nos vengan a visitar. La feria está hermosa. Contanos a qué hora empieza. Y arranca más o menos tipo 11 de la mañana, ya estamos los puestos, sí. Y hasta, bueno, ahora que es verano y que está el tiempo así con mucho calor, hasta las 9, 10 de la noche, la gente pasea, después se va a tomar algo en los bares.